Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a hacer algo de pouring. Tenemos aquí un lienzo, vamos a trabajar una obra, vamos a hacer una técnica espectacular, original, que va a encantarme, gente. Vamos a necesitar nuestra pintura del pouring, color blanco, y un vaso para ponerlo ahí Mira, un vertido vamos a preparar. Ese color blanco está preparado a base de pintura de pared, más cola blanca, más agua. Ponemos esta cantidad y ahora pongo Naranja, color naranja, que está preparado a base de pintura acrílica, más cola blanca, más agua. El color rojo, pintura acrílica, más cola blanca, más agua. Y ahora el morado, que también está preparado a base de pintura acrílica, más cola blanca, más agua. El color negro al final está preparado a base de pintura de pared, más cola blanca, más agua. Ahora tiro el vertido de esta forma circular. ¿Ok, mi gente? Fijasteis bien, el vaso ni estaba ni lleno, no hacía falta tanta pintura. Lo he hecho directamente sobre el lienzo de formas circular. Aquello, el agujero del centro, pues pongo pintura color blanco. Ok, hasta ahora, sencillo. Ok, vamos, necesitamos estirar bien, estirar un poco la pintura en el lienzo. Mira, voy a estirarlo suavemente, no quiero que se estira mucho. Ok. Aquí está la idea. Estar atentos, mi gente. No hay que estirarlo del todo. Solo un poco, así. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es rellenar la parte donde no llegó la pintura. ¿Ok? De esta forma. La idea ahora, porque esto no podemos quedar con ello. Hay que estirarlo un poquito más, mi gente. Si no se craquerea la pintura que hay aquí, un poco más. Hay que estirarlo un poco lo que necesita. Ahora, mi gente, la idea está. In. Echar el aceite lubricante encima la pintura. Aquí está la idea. Echar WD.40 sin silicona en los dedos, así chisco ahí en el parte del centro. Y después necesitamos estirar la pintura. Entonces, aquellas células, lo que voy a echar ahora... Esto lo vimos en muchos tutoriales, me gente, que presenté en mi canal. Hay un montón de tutoriales cuando era algo, esto era algo único y algo original, me gente. Lo presenté hace muchos años, cuando era algo totalmente desconocido. Entonces, lo que estoy echando aquí, me gente, un poco de aceite, justo lo que eché en la mano la primera vez, lo estoy llevando en toda la obra, para no abusar del aceite. Ok. Esto lo aconsejo a toda mi gente. Entonces, esto, lo que vemos aquí, estamos viendo de células, hay que estirarlo un poco más. Entonces, lo que vamos a crear, darle más vida a las células para que, para que salgan otra cosa totalmente diferente. Esto hasta aquí, lo que necesitaba de estirar. Podemos guardar esta obra si nos gusta, dejarla secar, rebanizarla. Al final, cuando se seque. Pero nosotros, la idea, acordaos, queremos aprovechar de las células para que ganen más forma. Entonces, aunque queda poca pintura, pero podemos abusar de esta pintura un poco levantando el lienzo que, para que baje un poco. Entonces, al bajar, empieza la célula cogiendo otra forma. Esto. Aquí está la magia de las células, mi gente. La magia de la pintura, la magia del arte mismo. Vuelves para el otro lado, míralo. Esto es el segundo movimiento. Para abajo, para que baje un poco, aunque sea un poca pintura, pero suficiente para que dé más vida a la célula y se crea otra cosa totalmente diferente. Aquí está la magia del arte fluido, mi gente. Una belleza total, míralo. Mira la transformación, lo que nos dio. Un abstracto total, mi gente. Aquí veo un abstracto total. Genialidad. Mira, figuras, texturas 3D, tonos, algo increíble. Estos son mis tonos favoritos, pero hay mucha gente que no le gusta el color negro. Entonces, si te gusta esta parte, perfecta. Está la obra 2, pero si no te gusta y quieres quitar un poco el color negro para que se vea, eh, para darle más eh, vida y más luz, entonces el aceite lubricante vuelvo con un palito. Mira, lo que llevo en, un en el palito la primera vez, pues hago 15, 20 células. Vuelvo a decir, no hay que abusar del aceite lubricante. Esa es la parte fina encima del palito, pues la primera que cojo ahí pues hago 15, 20 células tranquilamente y así la obra gana más luz, más belleza. Y aquí la gente que se agobiaron por la primera vez que perdimos las células, pues la tenemos aquí otra vez. Y, la, y las células primeras nos dio algo espectacular, algo totalmente diferente. Eso es lo que quiero que llegue a mi gente, que no temen las pinturas. Al contrario, si no te sale a la primera, pues míralo, puedes hacerlo otro movimiento y sale a algo bonito y algo más chulo que puede animarte. Entonces no te agobies, si no sale a la primera, sale a la segunda y sale a la tercera. Y con un poca cosa, ni hacía falta gastar tanta pintura. La idea esta era dar vida más todavía a la célula para que nos da esto. Míralo de cerca, por favor. Mira qué cosa. Mira qué efectos, mira lo que se ve, mira los tonos, las figuras que hay aquí. ¿Eh? Os invito a ver esta obra, por favor, poco a poco. Y mira las bellezas que tiene. Las texturas, los efectos, figuras. Efecto de luz y sombra, los tonos maravillosos, mi gente. Y el conjunto, algo espectacular. Míralo, por favor. Mira qué cosa. El trabajo, pues... Bien hecho, poco a poco, con cabeza. Y la verdad, sacamos algo bonito, sin gastar tanta pintura. Y el conjunto espectacular, mi gente. Mira el efecto. Y míralo por el otro lado, ¿eh? Mira qué cosa. Mira otra cosa, por favor. Aquí veo un cuerpo. Un cuerpo, míralo. Una armadura. Mira qué cosa. Aquí puedes ver, allá eh, 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 tú y tu imaginación donde te puede llevar, pero los efectos de cerca, de lejos, algo espectacular. Míralo lo que hay aquí, cuando acerco la cámara, por favor. Mira qué cosa, qué genialidad total. ¿Cuántas figuras hay aquí? ¿Cuánta vida hay aquí en esta obra, mi gente? El efecto, el efecto luz-sombra es espectacular. No dejo de ver figuras, texturas, líneas, células. Genialidad total. Puedes ponerlo al lado que te guste. Se puede ver de muchas formas. Y el conjunto, algo sencillo, práctico, para trabajarlo en obras pequeñas, grandes. Y no, saques, no te quedes solo con células que el mundo es ancho y amplio, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.